Diseñado por el mundialmente reconocido arquitecto Flanguero, el Biomuseo es su primera obra en Latinoamérica y en el trópico. Este Biomuseo fue diseñado para contar cómo Panamá surgió del mar, cómo Panamá unió los dos continentes y también separó el gran océano. Este Biomuseo cuenta también la historia del surgimiento y también de cómo cambia el clima en todo lo que tiene que ver con el planeta Tierra. Acompáñanos a descubrir un poco más sobre esta gran historia. Hola, ¿qué tal? Estamos acá con Iguadindiligua Huitcaliler Cibuler. Y ella nos va a comentar un poco sobre el Biomuseo. Coméntanos sobre quién es Frank Gehry. Bueno, Frank Owen Gehry nació en el año 1929 y es el más reconocido arquitecto de los tiempos. Es un arquitecto que ha ganado muchos premios. Tal vez lo conozcan por el Museo de Guggenheim en Bilbao, España. Así que él es nuestro arquitecto y él hizo este hermoso edificio que se llama Biomuseo. Qué bueno, Igua. Y coméntanos un poco sobre su estructura, cuánto mide. ¿Cómo no? Bueno, la idea del museo nace en 1998, pero a partir del año 2014 nosotros abrimos al público. Este hermoso museo, que alrededor también tiene su parque, más o menos tiene el aproximado de 3 hectáreas, pero el mismo museo en sí tiene 4.000 metros cuadrados. Y coméntanos un poco sobre sus galerías. Sí, cómo no. Tenemos 4 a 5 galerías permanentes. La primera galería es acerca de lo que es la biodiversidad. Segunda galería, Panamarama, es un corto video. La tercera galería se llama El Puente Surge, que es acerca de la geología. Y la cuarta galería es acerca de la migración de lo que son las especies. Pero aquí, donde estamos, es la quinta galería, que es una galería gratuita que se llama La Huella Humana y es acerca de la migración del ser humano. Y bueno, coméntanos un poco sobre las actividades que pueden realizar los visitantes cuando visitan este lugar. Pero disculpen, pero también tenemos otras exhibiciones temporales. Las temporales son las que tenemos, como dice su palabra, temporalmente. Tenemos una que se llama Tiburones Gigantes y Camellos Diminutos, que es acerca de una colección, una pequeña colección acerca de los fósiles que se encontró en la ampliación del Canal de Panamá y de la migración de aves. Actividades tenemos muchas. Sábado y domingo siempre tenemos actividades para niños, por ejemplo, exploradores o rally de bichos, atrapando los bichitos afuera, ¿verdad? O si no, para conocer un poco de mariposas o tal vez también la observación de aves. Así que todo el tiempo estamos teniendo actividades. Por el momento, en este preciso momento, tenemos un conversatorio, con una científica que es acerca de la conservación de los búhos y lechuzas. Por lo menos en esta pantalla también tenemos son especies nuevas que se han encontrado en Panamá. Esas placas de colores cada uno tiene su significado. Y bueno, seguimos aquí con Igua. Igua, coméntanos un poco sobre esta galería. ¿Cómo no? Esta es nuestra tercera galería, nosotros le llamamos El Puente Surge. Y creo que es una de las galerías más importantes porque aquí conocemos cómo surge Panamá. Si vemos las paredes, también hay bastante información. Pero hace 3 millones de años Panamá emerge del mar. ¿Sí? Y eso hace una conexión entre América del Norte y América del Sur. Ahora bien, ¿cómo sabemos eso? Bueno,
aquí en este espacio vamos a ver muchas rocas y entre ellas tenemos esta roca que nosotros le llamamos basalto de almohada y tiene solamente 70 millones de años, imagínense. Bueno David, seguimos todavía en el mismo espacio, en Puente Sur. Ahora bien, ya pasamos las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, también tenemos corales. Estos corales son de diferentes formaciones que hemos encontrado casi en todo el territorio panameño. Pero bien, estos corales también nos hablan, cada uno de estos nos habla y nos explica un poquito más científicamente de cómo era Panamá hace millones de años. Ya Panamá cuando emerge completamente hace una barrera entre América del Norte y América del Sur. ¿Qué quiere decir esto? Al hacer esta barrera hace que los océanos se dividan en el Atlántico y el Pacífico, haciendo también que las corrientes marinas cambiaran de dirección, que antes fluía, ¿verdad?, libremente, entonces cambian de dirección. Al cambiar de dirección estas corrientes hacen también cambiar el clima, hasta tal punto, según el paleontólogo Steven Stanley, dice que con el surgimiento del Istmo de Panamá hace que el clima cambiara a África, haciendo que nuestros antepasados, por ejemplo el Australopithecus, que vivían en los árboles, bajaran hacia la tierra y ellos pudieran entonces caminar. Entonces para eso. Entonces, hasta tal punto. Entonces, con ese efecto Panamá, según el científico, dice que todos somos panameños. Imagínate. Somos uno, somos uno, somos uno.
Okay, ¿dónde estamos? En la cuarta galería que se llama El Gran Intercambio. Ahora, vamos a imaginarnos, Panamá ya emerge del mar completamente y empieza entonces una migración. Con estas esculturas, cada una de ellas son de tamaño real y basado en los fósiles que se han encontrado, no solamente en Panamá, sino en América, ¿verdad? Es lo que está explicando. Si nos colocamos de este lado, David, ven que las esculturas están mirando hacia la derecha, son aquellas que vienen de América del Norte. Los que están mirando hacia su lado izquierdo son aquellas que vienen de América del Sur. Ahora bien, según científicos de América del Norte, vienen todos los gatos felinos, los tapires, los pecaríes, mastodontes, lo que es el diente de sable, viene de América del Norte, los osos. Ahora bien, de América del Sur, según científicos, dice que vienen todos los animales más extraños. Entre ellos podemos mencionar el perezoso. Pero antes de que pasemos y vemos esta parte de la escultura, vamos a ver este fósil, que es un fósil real. En el año de 1950, unos granjeros encontraron estos fósiles, o estos enormes fósiles, que al principio pensaban que eran de dinosaurios. Pero, según los estudios de Smithsonian, ellos se dieron cuenta que no se trataba de dinosaurios, sino de animales gigantes. Cuando Panamá emerge completamente, estábamos en un periodo que se llama megafauna, que significa animales gigantes. Y eso se trata. Es un perezoso gigante ermitaño, muy conocido como el monstruo de PC, porque nosotros lo encontramos en PC Herrera, que fue una de las es una de las provincias de Panamá. Ahora bien, si tenemos, esta es la parte de lo que es la cabeza o el cráneo, ¿verdad? Más o menos tendrá como unos 30.000 años, pero si vemos allá esta escultura que parece un oso, ese es el perezoso gigante ermitaño, exactamente. En esta parte, esta escultura probablemente tenga 3.5 metros. Según científicos, pertenecía a un adolescente. Nuestros visitantes pueden tocar, ¿verdad? Como hace la señora, toca y puede conocer un poquito más de las esculturas o de las especies que en un momento dado hubo en Panamá. Ahora bien, todas las esculturas, siempre nos hace la pregunta, ¿todos ya se extinguieron? No. Hay muchas esculturas que son de especies que todavía lo tenemos en la actualidad. Vemos por acá. Si tocamos acá y queremos saber, por ejemplo, acerca del ave del terror, solamente lo tocaríamos dos veces y aquí aparece entonces una pequeña información acerca de esa especie. ¿Por qué es llamado ave del terror? Como su nombre y lo indica, era carnívora. Así que le temían. Muchas de nuestras leyendas indígenas también se basan en estas aves, el ave del terror. Bien, entonces, por ejemplo, si queremos saber un poquito acerca más del perezoso, y ahí lo tenemos. Entonces, es una información, parte interactiva para tanto como adultos como a niños, ¿sí? Y entonces uno lo va tocando y uno va conociendo un poquito más acerca de la especie. Apreciamos a las personas por los títulos que tienen. No elegimos a nuestros amigos por currículum. Los apreciamos por su manera de ser, porque su actitud es agradable para nosotros. Pero la actitud no solamente es para agradar, también nos ayuda a vencer a nuestros enemigos. David tenía una aptitud para vencer a Goliat. Él era apto para manejar una onda. Pensaban que eso no iba a ser suficiente, pero fue su actitud la que marcó la diferencia entre él y el resto. Muchos se preguntan cómo con lo que no saben y desperdician el cómo con lo que sí saben hacer. Tú vas a derribar a tus gigantes tomando y usando lo que sabes. No importa que alguien piense que no lo vas a lograr, toma una buena actitud y ten por seguro que lo vas a hacer. Comienza a hacerle frente a tus gigantes porque Dios ya te dio un espíritu valiente. Ahora ponlo en condiciones correctas y mantén una actitud adecuada, porque eso será determinante para vencer. En la Biblia dice que debemos de renovar nuestra manera de pensar y pensar en todo lo bueno. Entonces, la renovación está ligada a tus pensamientos y tus pensamientos a tu estado de ánimo. Si cambias tu manera de pensar, lograrás cambiar tu actitud. Ahora, los sentimientos son parte de nosotros y son motores, pues son los que nos mueven a hacer. Cuando Jesús vio la situación de la viuda,
sintió compasión y fue movido a ayudarla. Todo lo que tú sientas ayudará a formar tus actitudes. Por otro lado está la voluntad, que es la capacidad de decidir lo que haces, lo que aceptas y lo que permites. Y es que tú decides cómo te afecta lo que sucede en tu entorno. Y alguien puede ofenderte, pero eres tú quien decides si eso te va a lastimar o no. Cuida tus pensamientos, gobierna tus emociones y fortalece tu voluntad. Eso es lo que te ayudará a mantener una actitud correcta. Hay dos características de la actitud. La primera es que tu actitud tú la decides, no la decide tu entorno. Filipenses dice: tengan la misma manera de pensar de Jesús. Esto quiere decir que está en ti hacer lo que depende de ti. En la Biblia hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron actitudes débiles, pero que decidieron cambiarlas, tomados de Dios a través de su fe. La segunda característica es que tu actitud va a determinar todo lo que te rodea. La actitud de David hizo que lo rodearan personas sin esperanza para después convertirse en hombres valientes. Tu actitud va a hacer que te rodee gente que necesita de tu espíritu para salir adelante, o te va a rodear de gente que suma tu espíritu para hacer sinergia y hacer logros mayores. Una persona puede ser excelente haciendo algo, pero si tiene una mala actitud, hará que las personas se alejen de ella. Ahora, ¿cómo cuidamos y fortalecemos nuestra actitud? Primero debemos de cuidar lo que alimenta nuestra alma, y para ello debemos de orar en todo tiempo. La oración tiene que ver con lo que tú te alimentas. No solamente es lo que sale de ti, es lo que Dios te da y te dice. Después de esto, elige bien tus amistades, porque una mala conversación te puede corromper. Busca personas que desafíen tu fe cuando hables con ellas. Las necesitas porque de eso te alimentas, porque eso va a ayudar a fortalecer tu actitud. Luego, establece metas pequeñas por días y alcánzalas. ¿Y eso cómo fortalece tu actitud? Tu actitud refleja tu estado de ánimo, y alguien que no alcanza metas está completamente desanimado. Cuando alguien alcanza metas, se refleja en su rostro, incluso en su postura. El logro estimula tu actitud y fortalece tu actitud. Comienza a ser una persona de logros. Por último, determina las actitudes que debes de mejorar en tu vida. Eres inconstante, comienza a perseverar. Eres desordenado, comienza a organizar cada uno de tus días. Eres rencoroso, comienza a perdonar. Te comparas con los demás, comienza a apreciar lo que Dios te ha dado. Y cuando cambias tu actitud, ya no ves a las piedras como tropiezos. Las comienzas a ver como David, como armas que te ayudan a vencer a tus gigantes. Bueno, y aquí seguimos con Igua. Igua, coméntanos un poco sobre con qué idea nace crear el Parque de la Biodiversidad. Bueno, aparte de las galerías que tenemos dentro, esto para nosotros es importante porque la galería, o el parque, disculpa, es también como si fuera una galería viva. Aquí los visitantes pueden hacer, aparte de las caminatas, hacia conociendo las plantas o la flora y la fauna, sino que también es como si fuéramos, estuviéramos en otra galería más. Ahora bien, ¿qué actividades hacemos? Claro que sí, tenemos, por ejemplo, a caminata arquitectónica, explicando acerca de la estructura, porque de aquí surge la idea en este árbol que tenemos el higuerón en la parte de atrás. De ahí nace esa idea de la forma del edificio, porque el edificio tiene la forma de árboles. Entonces, también tenemos nuestro huerto, que es de este lado, el huerto de nuestro biomuseo. Y eso está en cuanto a lo que es el biointensivo, que es todo lo que es natural. No hay nada de químico en esa parte de huerto. Y a veces nosotros tenemos también alimentos que podemos conseguir aquí. Bueno, nos has comentado un poco sobre las plantas que hay, ¿no? Sobre el huerto. ¿Hay otra clase de plantas y qué clase de animales podemos encontrar en este parque? ¿Cómo no? Si escuchan detenidamente, estamos escuchando aves. Aquí hay mucha diversidad de aves. Una vez hicimos una caminata y encontramos como más de 40 especies de aves, solamente en esta parte. Okay. En cuanto a lo que es las mariposas también, solamente en esta parcela del parque hemos encontrado más o menos 265 especies de mariposas. Imagínense entonces cuántas especies no podemos encontrar aquí. Aparte de eso, aquí hay iguanas, hasta hay una boa por ahí. ¿Una boa? Mapaches, gatos. Wow. Puede que sí, puede que no. Así que tienen que venir a visitar. Tenemos entonces, aparte de lo que es el higuerón, tenemos muchas plantas americanas, hay otras que son introducidas, higuerones de Asia, por ejemplo. Pero tenemos entonces nuestra palma de Panamá, donde hacen los sombreros de Panamá, muy conocido. Y por este lado hay plátano, hay diferentes sagú, también, que es una de las plantas primitivas, que según tengo entendido, que fueron los primeros que llegaron a América. Así que todo esto en este parque. Bueno, interesante esta galería. ¿Cómo se llama? Sí, como
¿no? Se llama La Huella Humana. La Huella Humana es una galería abierta, lo que quiere decir que es gratuita. Así que, oiga, ustedes televidentes pueden pasar sin ningún costo si desean saber un poquito más acerca de historia y cultura de Panamá. Por ejemplo, en las columnas verdes habla sobre la prehistoria, la llegada del ser humano, la migración del ser humano y propiamente los primeros panameños. Columnas naranjas es el periodo precolombino. Ahora bien, mi columna favorita, porque habla sobre nuestros ancestros, los indígenas. Para nosotros, me voy a incluir, el oro simbolizaba el sudor del sol y la plata las lágrimas de la luna. Entonces comenzaron a trabajar con lo que era el oro. Entonces es muy importante, por las huacas lo que tengo puesto, ¿sí? Entonces tenemos aquí las columnas azules, es la llegada de los españoles a Panamá, pero no todo fue conflicto, pelea, porque también nos trajeron muchas cosas, ¿sí? Hay bastante que ver y bastante que conocer.